Buenos días, muy buenos días, son las 7 de la mañana con un minuto de este ya viernes 17 de febrero del 2017. Muy contento, saludo esta mañana a mis compañeros y amigos, don Efrén Méndez Aguilar, buenos días, nuestro querido poeta urbano, don Buenos Octavio días. Castillo Mendoza, muy buenos días, así como a toda la gente que nos ve aquí en Tamazunchale y la región. Recordarles que Tamas TV, como siempre, se transmite muy tempranito, lunes, miércoles y viernes, en Avenida Morelos número 6 del populoso barrio del Carmen, en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca, y para su mayor comodidad estamos repitiendo nuestra programación en distintos horarios. Muy contentos y muy bendecidos, pues regalamos este postal de fin de semana a todos nuestros amigos televidentes. Buenos días, Tavo. Buenos días, Efrén. Adelante. Sí, buenos días, pues viernes, viernes social, como luego dicen, gracias a Dios es viernes. No, gracias a Dios que nos da la maravillosa oportunidad de estar aquí muy temprano, como estos días que nos toca, aunque un poco fresco, frío, no frío, frío, pero fresco, fresca la mañana. Pero gracias a Dios que estamos aquí y gracias a la gente, claro, por supuesto. No podemos nunca dejar de mencionarlo. Por eso, pues, como siempre, también saludo allá a Tamana, Chapulhuacanito, aquí en la cabecera y claro, a los pueblos mágicos, les digo yo a los dos, de Gilitla, que ha de estar un poco más fresco que aquí. Y en Matlapa también a la gente que está al pendiente ahí de lo que sucede en esta, hoy no es mesa, pero pues comúnmente es la tradicional mesa. Un saludo a toda la gente de allá de Matlapa, por ahí a la clase política principalmente, que pues ya andan muy moviditos. Aquí en Tamazunchale pues también andan movidos, pero bueno, ya será en otros tiempos. Por lo pronto, un saludo también a quien está fuera del estado y fuera del país, que también nos hacen llegar sus comentarios, sus críticas, sus análisis, porque la gente es analítica y siempre está al pendiente. Entonces, un saludo a todos ellos. Y bueno, pues aquí estamos, como cada lunes, miércoles y viernes, con la línea, de que no hay línea. Don Octavio Castillo Mendoza, una mañana pues muy especial, las calles alegres, frescas, sobre todo, pues la gente empieza todavía con su suétercito, pero conforme va pasando las horas, creo que el clima está bastante favorable. Buenos días. Este día es excelente, Jaime. En la mañana estaba viendo el Mixquetla aquí con su tradicional camisón de nubes, que es la toponimia de su nombre y que tanto emocionaba a personajes de la talla, por ejemplo, de Sixto García Pacheco, que hacían toda una apología de lo que representa para nosotros vivir en una región con tantos recursos naturales, pero sobre todo con tanta tradición histórica. Por eso el gran saludo, como siempre, de mucho respeto para todos los amigos que nos ven allá en el pueblo mágico de Gilitla, pero sobre todo a la paisanada que está allá en la Unión Americana, allá en Hilton Head, que se reportan acá en Texas, en el estado de Texas, en Arizona, fíjate que hay gente, Jaime. Yo no pensé que hubiera gente de Tamazunchale, porque luego tenemos informaciones controversiales de lo que pasa, y resulta que hay gente que está allá trabajando, paisanitos, criollitos, incluso de aquí de Soyotla mismo, que están desarrollándose bien, claro, por supuesto, con la sombra de la inseguridad, pero ellos saben que aquí Tamazunchale y la Huasteca en general, los espera siempre con los brazos abiertos, y más ahorita que viene ya la temporada de la Semana Santa, con las ferias, con los descansos. Por ahí se está preparando ya el concurso nacional de Huapango, anunciado para el 9 y 10 de abril, y todo hace suponer de que Tamazunchale y la región se prepara, pues para recibir primero a nuestros visitantes, pero también para darle continuidad a una tradición tan grande como se realiza, por ejemplo, ahí en el Pozo Encantado de Tamán, donde pues nosotros tenemos gratos recuerdos de tanta gente propositiva que ha salido y a quienes siempre vamos a enviar nuestro cordial saludo, Jaime. Bueno, es muy interesante escuchar este tipo de comentarios, sobre todo cuando hablamos del pueblo mágico de Gilitla, que en los últimos meses hemos
he estado ahí muy presentes en diferentes actividades de corte político, cultural, social. Y la noche de anoche, Tabo y Efraín, nos llegó un comentario, nos llegó pues un mensaje del presidente municipal Javier Pacheco Sánchez, quien debió de haber estado con el gobernador del estado en esta gira, en esta reciente gira que estuvimos ahí en Coscatlán y en San Martín. Estaba agendado también Gilitla, pero tuvo una situación médica difícil. Fue operado de emergencia, se encuentra en este momento en Ciudad Valles, al parecer todo bien. Tenía otras actividades Javier Pacheco ahí con los alcaldes migrantes, y creemos que es importante, que es necesario que nuestros televidentes, de tanto aquí de la región como los que están fuera del país, conozcan exactamente qué pasa en este momento con Javier Pacheco Sáenz, edil del Pueblo Mágico de Gilitla. Adelante, producción. Amigos y amigas, lamentablemente no puedo estar con ustedes por cuestiones de salud. Quise tomar fuerzas, pero un padecimiento pulmonar me mantiene hospitalizado y tengo que estar bien, porque nada nos va a parar en este esfuerzo que vamos a emprender. Es para mí un orgullo representar a todos los alcaldes panistas de México a través de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios de la Asociación Nacional de Alcaldes, ANAC, creada con la finalidad de emprender acciones a favor de nuestros paisanos que radican en la Unión Americana y que hoy más que nunca necesitan el apoyo de sus autoridades. Su amigo Javier Pacheco Sánchez sabe lo que es tener que abandonar un terruño y, lo más extrañable, nuestras familias. Cuando uno tiene que emigrar, se va con el corazón roto, pero fortalecido, con las ganas de salir de la pobreza en busca del sueño americano. Mi historia de emigrante, muchos de ustedes la conocen. Dejé mi pueblo natal, Gilitla, hoy Pueblo Mágico, cuando tenía 17 años de edad. Pasé de mojado y en los primeros años trabajé en lo que pude. Después, el destino me llevó al sector de la construcción y, a base de mucho esfuerzo, logré crear mi propia empresa, que fue creciendo poco a poco. Hay cientos de paisanos mexicanos que han logrado triunfar en Estados Unidos y hoy son grandes empresarios que aportan a la economía del país. No todos somos delincuentes, como nos califica el presidente Donald Trump. Somos hombres y mujeres que merecemos y exigimos respeto, y ante esta realidad que hoy vive México, con las nuevas políticas migratorias, violaciones a los derechos humanos y humillaciones, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Por eso los alcaldes panistas de México buscaremos estrategias para apoyar a nuestros connacionales. La reunión con los alcaldes fronterizos tiene como objetivo conocer cómo se está registrando el fenómeno migratorio ante el aumento de deportaciones masivas y buscar los mecanismos para evitar que esto se convierta en un problema social en las ciudades fronterizas. Pero sobre todo, brindar ayuda a nuestros connacionales que regresan repatriados y separados de sus familias, orientarlos y buscar una estrategia integral para que tengan la oportunidad de salir adelante en México. También buscamos trabajar de la mano con los alcaldes de las ciudades santuarios como Chicago, Los Ángeles, New York, Houston, entre otras, hoy también amenazadas por ser amigables con los inmigrantes ilegales. Los invito a que sumemos esfuerzos y logremos un frente común con causa pro inmigrante. Les envío un abrazo fraternal y pronto me integraré a esta lucha por nuestros paisanos, apenas recupere mi salud. Saludos de su amigo Javier Pacheco Sánchez, el alcalde mojado, mojado de corazón.
Bueno, pues ahí estaremos en el pueblo mágico de Gilitla con su presidente municipal, Javier Pacheco Sánchez, tan pronto los médicos les den de alta. Y esperen, pues, para seguir con esto de la información ahí en este municipio, hermano. Sí, por ahí nos dimos cuenta, gracias a los medios, ¿no? A los medios escritos, de que pues había sido operado de emergencia. Por ahí la nota habla también de sus esfuerzos. Pero bueno, pues esto así es, ¿no? Así es la vida, de repente nos encontramos con situaciones que pues no podemos controlar. Y en este caso, pues la salud es la salud, ¿no? Tenía que trasladarse de inmediato y así lo hicieron. Y sí, como bien lo hizo también, hoy nos dimos cuenta que tenía una reunión con gente, pues, de lo que se dedicaba a él, porque, como bien lo dice él, siempre estuvo trabajando en Estados Unidos y ahora es el representante de esa asociación. Entonces, pues, desde aquí lo único que puedo hacer, pues, es desearle una pronta recuperación y que se reincorpore a sus actividades, pues, para seguirle dando. Gilitla, hay muchas cosas que hacer. Bueno, cuando hablamos de Gilitla, hablamos de un municipio que mes por mes recibe cientos o a veces miles de visitantes atraídos por sus bellezas naturales. Ojalá y esta situación de enfermedad no se politice, que la gente entienda de que pues a veces no hay... manejar un municipio, cualquier municipio, no es fácil, y más cuando los intereses son de extraordinario tamaño, Tabo Castillo. Sí, Jaime, esto es parte del acontecer cotidiano, no es privativo de una personalidad, ni mucho menos. El problema de salud, todos estamos expuestos, incluso a cuestiones ya trágicas o accidentales, pero qué bueno que el presidente se le ve de buen talante y con ganas de seguir adelante en ese trabajo que debe involucrarnos a todos, como es el problema de los inmigrantes. Nosotros sabemos, yo he encontrado paisanos que andan en otro lado y les digo, oye, ¿qué andas haciendo tú por allá, sirviéndole a esta gente, haciendo esto, ¿no? Trabajos que pues ni vale la pena, si tienes un pueblo mágico donde puedes vivir. Pero finalmente las necesidades económicas o los espejismos de desarrollo, pues los llevan a otras latitudes donde tienen que vivir en otras condiciones, a veces ni siquiera tan dignas como se esperaba. Y qué bueno que Javier Pacheco es enfático en este sentido, y es un claro ejemplo de que nuestra región siempre tiene los brazos abiertos, como decíamos al principio, para todos nuestros paisanos y toda la gente de bien que llegue a aportar su experiencia y su trabajo aquí en nuestra querida Huasteca, Jaime. Tiene una gran ventaja en cuanto a la salud Javier Pacheco. Es un presidente que se levanta tempranito, dicen que corre, tiene sus caminatas muy temprano de manera cotidiana, y sin duda alguna, estando en buena condición física, pues la recuperación será más pronto. Por lo tanto, pues desde aquí, Javier, pues que te recuperes y que nos des la oportunidad, nos sigas dando la oportunidad a tu pueblo también de poder manifestar lo que en ese momento se realiza en el pueblo mágico de Gilitla. Pero hoy es viernes, viernes social, viernes que habíamos comentado, para darle la oportunidad a los talentos artísticos del municipio de Tamazunchale y la región. Y qué mejor cuando son artistas en ciernes, pequeños muchachos amantes de la música, como es el caso del trío Descendencia Potosina del medio barrio Guadalupe Tamán. Es extraordinario ver cómo estos jóvenes, claro, apoyados por sus maestros, por sus padres de familia, les dan todas las facilidades, pero esto no podría ser de otra manera si el talento no fluyera, algo natural, algo, ese don que Dios les permite, y que en este momento nos da muchísimo gusto presentar al trío Descendencia Potosina del barrio Guadalupe Tamán. Está conformado por José Alfredo, que es el violín, Alexis Hernández, que es la jarana, y por José Antonio Ávila, que es la quinta guapanguera. Muchachos, bienvenidos, y pues a ver quién empieza. Primeramente, ¿qué nos dices? La del violín, ¿cuál es su nombre? José Alfredo Hernández Salinas.
Alexis Hernández. José Antonio Ávila Hernández. Bueno, pues creo que qué mejor que iniciar con una melodía. Arránquense. Quedó el trío Descendencia Potosina. Creo que sí, muchas veces como solista es difícil ahora acoplar tres voces y tres instrumentos, pues no es sencillo. Qué bueno que en este momento estos jóvenes de 11 hasta 14 años de la, pues de la comunidad de ahí de Barrio Guadalupe de Tamán, pues están aquí y sobre todo reconocer a la gente, pero lo más interesante, a ver quién contesta de ellos, cómo se inician. ¿Cómo se forma este trío? Acércate. Pues nosotros nos acoplamos con los 10 o 9 años. Yo tenía 9 años, ellos tenían como 12 o 13. Alexis, ¿por qué te metes a este trío? ¿Dónde aprendiste a tocar la jarana? ¿Y qué dice tus papás, tu familia? ¿Cómo te apoyan? Pues yo me enseñaron, un amigo me enseñó a tocar la jarana. Mi abuelo. ¿De dónde es tu abuelo? De ahí, del bar. A ver, fuerte, José Antonio Hernández, tú que estás ya con 14 años y en la quinta guapanguera. A ver, platícanos un poquito de cómo te iniciaste en esto y por qué tocar en un trío. Yo primero que nada, primero veía cómo otros compañeros tocaban ahí, iba a verlos. Desde ahí me empezó a gustar cómo se escuchaba la guapanguera y me interesó aprender así, tocar, y me gustan las canciones del trío y por eso ahorita me gusta tocar igual. Qué agradable sorpresa, ¿no? Muy temprano con estos jovencitos niños que, pues, la verdad que hay que felicitarlos porque no es tan fácil. Por ejemplo, el violín, no vemos muy comúnmente que cualquiera toque el violín. La jarana y no sé cómo se llama la quinta, y menos que tengan esa facilidad para acoplarse a la edad que se tiene, pero bueno, esto se trae. Yo creo que esto es así, cada quien tiene alguna habilidad. Nada más quiero preguntarles, ¿estudian los tres? Sí. ¿En qué lugares? Yo estoy en la primaria.
¿En Tamán? No, arriba. Ah, en el barrio. En la secundaria de Tamán. En la secundaria de Tamán. Pues qué bueno, la verdad, que no han dejado de estudiar, porque hay muchos jóvenes que de repente tienen necesidad de trabajar o ya empiezan a ganarse algo y ya no quieren ir a la escuela, porque dicen que es ya más fácil ganarse los centavos por acá y luego, pues me supongo que sí han de trabajar amenizando algunas fiestas, eventos y pues sí, sí cobra, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, pues ahí tenemos esta descendencia potosina de barrio Guadalupe Tamán, jovencitos que de alguna manera se ganan la vida desde muy temprana edad. Hay muchas cosas que preguntarles, pero antes la gente nos está hablando, quieren que toquen más. ¿Con qué otra melodía nos van a deleitar esta mañana? Sí, un guapán que se llama La Soledad. La Soledad, venga La Soledad. Pues ahí está, trío descendencia potosina del barrio Guadalupe Tamán. Extraordinarios jóvenes, extraordinarios pues alumnos de primaria y secundaria, que sin embargo creo que desde esta edad, tratando de llevar el sustento a su familia, ayudando un poquito, sin duda alguna serán unos excelentes ciudadanos y buenos profesionistas, don Tabo Castillo. Bien emocionado, Jaime, porque agradecer al equipo de Tamás Visión que ha hecho posible que podamos comunicarnos con el barrio de Guadalupe, ahí en el Pozo Encantado, con los mejores exponentes de su patrimonio cultural y tradicional que tienen, como es estos
niños huapangueros que están perpetuando una tradición que nos identifica como región, y pues los vemos en su capacidad, podemos escucharlos. Ya teníamos referencias, nos había hecho comentarios sobre ellos, la contadora Fanny Trejo, que nos dijo, oye, ahí hay unos niños que están tocando, sería bueno que ver qué posibilidades tienen. Bueno, pues tú tienes todas las posibilidades del mundo, pero nosotros como medio, qué bueno que se les puede presentar ante la población y a toda la paisanada que nos ve y que gusta este género de huapango. Y el saludo al camarón, el rey del violín, que no pudo venir, tiene problemas, ayer lo pude ver allá en Tamán, tiene problemas respiratorios, pero es toda una leyenda que él ha alternado con todos los tríos, desde la armonía huasteca hasta los camalotes, el trío pánuco, me decía que el trío Tamazunchale, y en buena medida les ha dado su experiencia y sus enseñanzas, sobre todo aquí a este joven, el ejecutante del violín, que es un buen exponente de la música tradicional. Pues antes que otra cosa, ¿dónde los pueden contactar? A ver, es un número telefónico por ahí, a ver si pueden decirlo, porque la gente sin lugar a dudas ha de estar muy, muy pendiente de cómo contactarlos a ustedes. A ver. Es el número 483-111-8621. Muy bien. ¿Y cobran carito o más o menos? Depende de donde sea un lugar. Ah, del sapo la pedrada, decía aquel. A ver, José Antonio, a ver, tú que estás un poquito más grande, pues ¿dónde ensayan, José Antonio? ¿Cómo ensayan? ¿Y a qué tiempo le dedican para poder tener esta armonía? Ensayamos sobre lo de unas 2 horas en la casa de Alfredo. ¿Cómo elegir las canciones? ¿Cómo le hacen? ¿Quién se las enseña? Las aprendemos siguiendo, escuchándolas. Bueno, pues a ver, pues adelante, ahora con qué nos van a deleitar esta mañana. Es un huapango norteño llamado Molinos de Viento. Adelante.
mafia potosina, trío del meritito barrio Guadalupe Tamán. Pues un reconocimiento y un agradecimiento a la contadora Pani Trejo, pues que conocedora de esto, de su tierra, los jóvenes talentos aquí están, nos hemos propuesto definitivamente desde 2017 los viernes de la mejor manera brindar la oportunidad a estas jóvenes promesas artísticas y también a los ya consolidados, porque el trío, el Boleromanía, creo que fue un impacto muy fuerte gracias a la gente que nos sigue, pues es decir, comentando acerca de esta hermosa decisión de apoyar a esto. Si usted conoce, si usted sabe de alguna gente que tiene talento y que en su momento puede ser un digno representante de Tamazunchale, pues con gusto, las puertas están abiertas para todos ellos. Llámese que estén en la Casa de la Cultura, que estén en cualquier ejido, en cualquier comunidad, en cualquier barrio, en cualquier colonia, siempre y cuando tengan el deseo, pues aquí están para promoverlos, incluso si ya están a nivel profesional o que vivan de esto, pues adelante. Lo importante es que nuestro público televidente aquí de lo que es esta zona y los municipios cercanos y vía internet a las diferentes partes de la República Mexicana y del mundo, pues puedan conocer que los potosinos y los mexicanos tenemos el talento de poder vivir en esta hermosa tierra. En un momento continuamos con el trío Descendencia Potosina, pero antes vamos a escuchar estos interesantes mensajes comerciales. Al entregar obras y acciones por 41 millones de pesos en el municipio de Ciudad del Maíz, el gobernador del estado agradeció el esfuerzo de las y los potosinos de esta demarcación. En el marco de la reunión de trabajo, diálogo de cooperación internacional, Más Europa en San Luis, Más San Luis en Europa, la Unión Europea dio a conocer que desde hace 15 años ha invertido en el estado alrededor de 5.200 millones de dólares. Aproximadamente el 60% de las escuelas de Charcas han mejorado sus instalaciones y su equipamiento con una inversión de 30 millones de pesos. El gobierno del estado entregó 3.368 millones de pesos para diferentes obras y acciones de beneficio social para los municipios de la zona centro. Para más información visita slp.gob.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Extorsión telefónica se puede evitar. Cuelga y denuncia al 066, tu número de emergencias que a partir de enero cambia al 911. A tu servicio las 24 horas. No caigas en el engaño. Cuelga y denuncia. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Un Congreso comprometido con las demandas de la sociedad. Los legisladores reformaron la Ley de Seguridad Pública del Estado para eliminar la protección que tenían diversos servidores públicos, incluso después de haber concluido su gestión. Con esta medida, el Congreso busca que se ahorren recursos económicos y materiales y que los elementos de seguridad estén al servicio de la población. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor.
Horarios por cumplir, escasez de oportunidades, sueldos injustos. ¡Basta ya! Es momento de dar el primer paso. Atrévete a emprender. Si alguna vez despertaste con la ilusión de crear tu propia empresa, estamos en busca de los 100 mejores proyectos en el estado de San Luis Potosí. La inscripción es totalmente gratuita. Podrás recibir capital semilla de hasta 125 mil pesos. Inscríbete en www.emprendesanluis.org y envíanos tu video explicando tu idea de negocio. Reto San Luis Emprende. Gobierno del Estado. Somos los trabajadores de la educación quienes forjamos el futuro de nuestros niños y jóvenes dentro y fuera de las aulas. Es nuestra convicción por San Luis Potosí, por México, la razón que nos impulsa a cultivar la semilla del conocimiento y la ciencia, de fomentar los valores para formar seres exitosos en un clima de tolerancia y respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Somos el ejemplo que inspira al futuro deportista, al pintor, al declamador, al cantante y al artista. Es el momento de exaltar esto y más de lo que es el trabajador de la educación, de seguir fortaleciendo los lazos de fraternidad y unidad que caracterizan al gremio potosino y de fortalecer la alianza con todos los actores de nuestra sociedad mediante el deporte y la cultura, de sentirnos orgullosos de nuestro origen y de pertenecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bienvenidos a la tercera jornada nacional de los encuentros deportivos, artísticos y culturales del CENTE. Participemos con unidad, orgullo y compromiso. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 26. Un congreso comprometido con la juventud y la democracia participativa. Los legisladores reformaron la Constitución de San Luis Potosí para que jóvenes a partir de los 18 años de edad puedan ser diputados. Este decreto entra en vigor una vez publicado en el periódico oficial y previa aprobación de la mayoría de los ayuntamientos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Regresamos con todos ustedes. Esta mañana nos acompaña el trío Descendencia Potosina de Barrio Guadalupe Tamán, de 11 a 14 años, con José Alfredo Hernández en el violín, Alexis Hernández en la jarana y José Antonio Ávila Hernández en la quinta guapanguera. Pues nos ha sorprendido exactamente el desenvolvimiento, pues a pesar de esta corta edad, ya estar trabajando, estar yendo a diferentes centros o lugares donde los llaman. Pues, ¿por qué no decirle a la ciudadanía, usted tiene una fiesta, usted tiene ahí una pachanguita por ahí y generalmente le encanta o le gusta la música viva? Pues qué mejor que apoyar a este tipo de valores que son localitos, son criollitos, como se dice, pero sin embargo, de acuerdo a cómo va pasando el tiempo, la experiencia es bastante grande. Pues hemos visto cómo ahí en la Casa de la Cultura se forjan muchos talentos, sin embargo, estas personitas pues se han hecho a base de esfuerzos, a base de dedicación, y quizás de algunos amigos que les han aportado un poquito sus conocimientos, y ellos con el nato, la nata calidad, han podido absorber este tipo de situaciones. Pues vamos a ver con qué nos van a deleitar esta, cómo vamos a seguir esta mañana, mis guapangueritos. Es un popurrí imperial. Adelante. Thank you.
Bueno, pues Tezontle y Tezapotla, nada más se les mueven las patitas aquí bailando. Pues ahí tiene, viene la Feria Nacional del Huapango, ojalá. La gente se fija en esto, pueden abrir un concierto, pueden abrir algún artista, ya sea en las actividades que se van a presentar en este festival anual. Ojalá los dirigentes, el presidente Valdemar, el comité de la feria, se le dé oportunidad a esta gente que está demostrando que en su momento pues están haciendo sus pininos, pero a la vuelta de algunos años pues pueden ser unos grandes representantes artísticos en su género aquí de Tamazunchale, don Efraín Méndez Aguilar. Sí, sería bueno, ¿no?, la oportunidad. Claro, no los van a pedir mochada. Ya vas a empezar. Bueno, es que ya la, sí, ya, ya la burra, ¿no? Era, ya no, sí, pero esto es... No, la verdad que qué bueno que pues que les dieron una oportunidad. Es un buen evento, ¿no? Para que se vayan, no vayan a que dejen el 10. No, yo quisiera preguntarle aquí al del violín, ¿desde cuándo aprendió? ¿Cuántos años tiene tocando el violín? ¿Quién le enseñó? Si es difícil, ¿ha sido difícil aprender a tocar el violín? Pues yo aprendí a los 9 años, casi, pues llevo 2 o 3 años tocando, pero aprendí como en 7 meses, 6 meses. ¿Y quién te enseñó? Camarón. Alce. El camarón famoso. ¿Y es difícil? Pues al principio se me hizo muy difícil, pero ya sabiendo un poco, pues ya ahorita ya saco las canciones cuando las oigo. Nada más de puro oído. No han ido a estudiar música, nada. Son líricos. Bien dicen que para ser músico, a pesar de estudiar, pues sin tener buen oído, ¿no? Para poderse afinar. ¿Y nada más sabes tocar el violín o también tocas los otros instrumentos? Pues poco sé tocar la jarana. Muy bien, qué bueno, la verdad, ojalá y sigan aprendiendo más. Y bueno, pues si les gusta la música, pues lleguen a hacer algo más. Pues que nos toquen otro, ¿no? Adelante. A ver cómo. ¿Con qué? Continuamos. Es una cumbia llamada Llorando se fue. Llorando se fue, cumbia del trío Descendencia Potosina, dedicada para los de Tezontla y Tezapotla, que esta mañana están en las cámaras ahí. Tigres de Tezapotla. Nada más les brincan las patitas. Adelante. Thank you.
Pues ahí tenemos al trío Descendencia Potosina, que nos sorprende que de manera lírica están aquí trabajando, están actuando. Y Tajo Castillo, la pregunta es que ¿qué tanta oportunidad tendrían o facilidad que estuvieran, que se, un poquito la asesoría de la Casa de la Cultura? Sabemos que ahí hay maestros ya muy reconocidos que han sacado excelentes muchachos en esto de los tríos, en esto de las tocadas. Sí, Jaime, fíjate que precisamente platicaba con el director de la Casa de la Cultura y me decía que es urgente que hagamos el catálogo de los talentos artísticos y culturales, porque luego se dan los famosos intercambios entre los municipios, las proyecciones a nivel estatal y por supuesto ver la posibilidad de involucrarlos en algún proyecto de asesoría académica, como es el caso, ahí tenemos gente muy valiosa que conoce lo del huapango, o cuando menos que tengan las bases para solfear y para poder leer lo que es la música, para que tengan un conocimiento mejor y puedan hacer sus arreglos, por supuesto, de los temas que interpretan. Creo que esto va para adelante y este es el primer paso, porque es un claro ejemplo de que el talento existe en todas las comunidades y en todas las regiones, no solo de Tamazunchale, sino de la Huasteca, y que con un pequeño empujoncito ellos pueden dar lo mejor de sí para orgullo de todos nosotros. Yo quisiera preguntarle aquí al amigo de la quinta que batalla más, hombre, la quinta huapanguera, ¿quiénes son tus maestros? Mándales un saludo ahí a ver, para que vean que están sembrando en firme aquí con ustedes. No, también quiero mandar unos saludos al maestro Salvador. Eso. Que es un maestro de matemáticas. Ay, joder, ¿lo vas? Y Isabel, la maestra de español. Profe Javier, que me da la materia de ciencias, y al profe... ¿Quién te consiente más, hombre? Ahí, a ver, a ver. ¿Cómo se llama tu escuela? ¿Dónde está? Es la de Tamana de Escuelas, la técnica. Escuela la secundaria técnica. Ah, bueno. ¿Quién es su director por ahí? Ese ni baba, Francisco Márquez, el famoso Pancho. Pancho. Un saludo para Pancho allá, de también oriundo de los Ayotlas por allá. No, pues adelante, adelante. Arránquense con otra. Que su mejor lenguaje pues, es la música. Y, a ver, échense otra, hombre, de esas bonitas que se saben. Es un guapango llamado La Petenera. Va a venir primo de Primo de Oté, mata. Va a venir primo de Oté corriendo. Thank you.
estaría bueno, encantado. No cabe duda que un gran acierto de la contadora Fanny Trejo López en recomendarnos este tipo de jóvenes, jóvenes talentosos, jóvenes tamazunchalenses, ahí del barrio Guadalupe, Tamán. Pues Efraín Méndez Aguilar, ¿qué les puedes decir para despedirnos a estos muchachos? Pues antes que nada, felicitarlos y además quienes lo están viendo, me imagino que también jóvenes, jovencitos, niños que están al pendiente del programa, pues que vean que sí se puede, ¿no? Que como estos jovencitos, estos niños, pues yo creo que cualquiera de los que lo están viendo puede seguir en los mismos pasos, ¿no? Si les gusta la música, porque hay que decirlo, todo esto se trae, esto ya es un perfil bien definido, porque no estudian, simplemente oyen, ven y lo aprenden, y eso es, pues es algo que ya Dios les dio, ¿no? Pues hay que aprovecharlo, hay que trabajarlo bien, y cuando vayan a las fiestas, pues no chupen mucho, porque se van a acabar la lana en fiestas. No, qué bueno, la verdad, felicidades, y ojalá y sigan por ese camino, y échenle ganas. Bueno, pues de 11 y 14 años, creo que es una edad maravillosa. Difícilmente puedan en este tiempo ya desviarse. Es interesante que sus papás, que sus amigos, los managers, que en su momento vayan a estar atrás de ellos, pues les digan, y sobre todo que pongan algunos ejemplos de lo que es los dos caminos a seguir. Y ya más tarde, con más edad, pues podrán decidir qué es lo que van a hacer de su vida, don Tavo Castillo. Sí, sin lugar a dudas, gente como los habitantes del pueblo mágico de Gilitlán están encantados, porque ellos son unos grandes conservadores y perpetuadores de esta tradición, con sus domingos guapangueros que no falta, ahí cada domingo puntualito están e invitan a todo tipo de tríos, y qué bueno, ojalá ellos pudieran darse una vuelta por allá, vamos a ver qué posibilidades hay para que vayan a exponer su talento también en aquel lugar, en el pueblo mágico de Gilitla. Y pues la caminera, Jaime, yo creo, ¿no? Bueno, pues José Alfredo Hernández en el violín, Alexis Hernández en la jarana y José Antonio Ávila Hernández en la quinta guapanguera. Tenemos el tiempo suficiente para que se despidan con lo mejor de su repertorio, sabiendo que están ahorita en vivo a nivel nacional e internacional vía internet. ¿Con qué nos vamos? El caballito, adelante. Venga. Remontando a Soyotla. Más falta chimo. Siempre que salgo a pasear, voy montado en mi caballo. Voy montado en mi caballo. Siempre que salgo. Yeah.
Pues un reconocimiento también a nuestros compañeros que están atrás de cámaras, Juan Jaime, Anita, Eusebio, Gustavo. Pues es difícil, un programa en vivo es complicado. Sin embargo, durante todos estos años, este maravilloso equipo de Tamas Visión, de Tamas TV, creo que ahí estamos. Y más que nada, pues agradecerle nuevamente a Fanny Trejo, el tino de poder contactar a estos muchachos del trío Descendencia Potosina, a los cuales pues estamos muy, les agradecemos mucho. Y ya saben, si usted puede contratarlos al celular 483-120-8000. Contrataciones 483-120-8800. Las contrataciones para este trío, pues extraordinario, jóvenes talentosos, que sin duda alguna pueden amenizar perfectamente cualquier reunión familiar que tengan ahí. Como dijo Fred, no les inviten mucho a chupar todavía. Páguenles bien y con eso es suficiente. Pues ya nos vamos, don Efrén Méndez Aguilar. Buenos días, mi querido Tavo Castillo, buenos días. Y a ustedes, José Alfredo, Alexis y José Antonio, pues muchas felicidades, suerte, y sigan por ese camino, y que Dios los bendiga en esta mañana. Y los seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto a las 8 de la noche, en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8.